Ahora es el turno de Javier y sus noticias del misterio. Así que vamos a ver cuáles serán las noticias de hoy. Hola Javier, bienvenido de nuevo al programa. Muy buenas, Víctor, encantado de estar aquí otra semana más. Bueno, pues Javier, ¿de qué nos vas a hablar hoy en el programa? Pues mira, vamos a hablar del próximo vehículo de exploración de Marte, que va a ser el Perseverance, que ya tiene nombre y tiene algunas características y va a hacer algunos experimentos, la verdad es que bastante curiosos. Ya que estamos en el espacio y sabes que cuando me voy al espacio me suelo pasear bastante, ¿no? También voy a hablarte de algo que parece una nimiedad, que como son unas lechugas que han sido cultivadas en la Estación Espacial Internacional, que aunque parezca una tontería, la verdad es que esto va a tener muchísimo desarrollo de aquí en adelante. También voy a hablar un poco del calentamiento global, porque había un estudio que decía que el Sol era parte culpable, ¿no?, de este calentamiento global, y ahora mismo ese estudio ha sido retirado porque no parece que no tenía mucho sentido. Voy a actualizar un poquito la información que dimos no hace mucho tiempo de la estrella Betelgeuse, de la cual dije que parecía que iba a explotar, que los científicos estaban un poco despistados con lo que pasaba. Pues bien, ya han salido nuevas informaciones. También voy a hablar de algunos libros que predijeron este virus que nos asola ahora mismo, este coronavirus. Y por último voy a darte un poquito también de la panorámica de Marte más detallada de la historia, que hoy en día se puede visitar incluso con un vídeo que circula por YouTube. Muy bien, bueno, pues empezamos con la primera, con Perseverance. Cuéntanos, Javier. Pues bien, como ya te he dicho, la NASA ha decidido que su próximo vehículo de exploración en Marte se va a llamar Perseverance, que es perseverancia en español. Y este nombre, como no refleja, entre otras muchas cosas, estos incesantes esfuerzos de la Agencia Aeroespacial por descubrir los más grandes secretos que nos pudiera esconder el planeta rojo. El rover de la misión de Mars 2020 recibió este nuevo nombre a través de un concurso, que sabes que también le gusta mucho a la NASA hacer este tipo de cosas, en el que participaron estudiantes de primaria y secundaria de todo Estados Unidos. Pues el ganador fue un joven llamado Alexander Mather. La propuesta de Alex, según dijo Thomas Zuckerman, que es el administrador asociado del directorio de la misión científica de la NASA, capturaba el espíritu de exploración. Y este rover va a afrontar retos y va a hacer nuevos descubrimientos apasionantes. Las principales misiones de este Perseverance, desde su aterrizaje, que está pronosticado para febrero de 2021, van a ser encontrar restos de vida microbiana pasada en Marte y describir su clima y su geología. Asimismo, también debe recolectar muestras de rocas y polvo para enviarlos más tarde a la Tierra con el fin de analizarlos. Tiene unas dimensiones similares al actual explorador que hay en Marte, que recordamos que es el Curiosity, hemos hablado de él alguna vez, que hace alrededor de unos 3 metros de largo, por ejemplo. No obstante, sí que hay que decir que pesa casi 130 kilos más que su colega Curiosity. En total pesa alrededor de unos 1025 kilos. Y esto es porque lleva una mayor carga tecnológica, que además incluye sofisticadas cámaras, varios sensores atmosféricos, químicos, biológicos y sensores del terreno. Entre estos sistemas más revolucionarios del Perseverance destacan dos, que son llamados por la NASA MOXIE y Sherlock. El primero va a usar el dióxido de carbono de la atmósfera marciana para producir oxígeno, tal como lo haría, más o menos, para darle un símil, un árbol en la Tierra. Este es un experimento clave para establecer futuras colonias humanas. Y la otra parte, el otro sistema, Sherlock, como su propio nombre indica, va a tener un trabajo de detective. Va a utilizar varios espectrómetros, un láser, incluso una cámara para buscar compuestos orgánicos y minerales que hayan sido alterados por ambientes acuosos y que puedan ser signos de antigua vida microbiana en Marte. Según Luther Beagle, que es un investigador principal del proyecto, Sherlock va a ser la clave para responder si Marte estuvo o está, digámoslo, ¿no?, habitado, y si lo estuvo alguna vez, va a ser el que se va a encargar de intentar descifrar este misterio. Los instrumentos de Perseverance también van a poder confirmar si lo que el Curiosity ha encontrado durante estos años corresponde con algún tipo de vida presente o pasada en el planeta. Actualmente se está completando el proceso de ensamblaje del vehículo en el Centro Espacial Kennedy de la NASA y su lanzamiento está pronosticado para julio de 2020. Y se espera, otra de las cosas que sabemos, es que aterrice en el cráter G0 que está en el hemisferio norte de Marte. Los exploradores marcianos de la NASA no solamente comparten el sello de la representación humana en un nuevo mundo, también la tradición de ser nombrados a través de estas competiciones escolares, como ya te he comentado. Así, a bote pronto, ¿no?, también tengo que decirte, por ejemplo, que se eligieron los nombres del Sojourner, que es el visitante, en 1997, el Spirit y el Opportunity, que aterrizaron en el planeta rojo en 2004, y el Curiosity, que ha estado estudiando Marte desde 2012. Cada uno
nos ha entregado con su parte y lo que podía hacer hasta ese momento, ¿no? Importante información del pasado y del presente del planeta rojo, lo que también nos ayuda a comprender la historia del sistema solar y de nuestra Tierra. Y parece ser, tal vez, ¿no? Digo yo, que Perseverance sería el último de ellos, ya que, obviamente, como ya muchos de nosotros sabemos, y si no la gente lo vamos a decir, esta década vamos a ver despegar a esos nuevos exploradores de la misión Artemis rumbo a la Luna, preparando el viaje hacia Marte. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre unos cultivos que han hecho en la ISS para hacerla autosostenible. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, las astronautas Gioia Massa y Cristina Kodadat y sus colegas de la NASA han examinado y analizado 3 lotes de lechuga cultivada en la estación espacial que fueron cultivados entre 2014 y 2016. Asimismo, la compararon con la lechuga normal y corriente que tenemos aquí en la Tierra, en condiciones similares, ¿no? La misma humedad, dióxido de carbono, concentración, temperatura, entre otras muchas cosas, y determinaron que el nivel de nutrientes entre ellos es muy similar. Esto, como ya te he dicho, aunque parezca una tontería, es un gran avance para futuras misiones en el espacio profundo, según los microbiólogos del Centro Espacial Kennedy en Florida, que son los que han liderado este experimento. El cultivo exitoso de la planta comestible lleva a la colonización de Marte un paso más cerca, según nos dijeron varios investigadores de la NASA. Además, no se descubrió que transportaran bacterias peligrosas como la coliforme E. coli o la salmonela, que aquí en la Tierra puede pasar. Estas dos astronautas, pero por su parte una de ellas, Gioia Massa, que es del Centro Espacial de la NASA Kennedy también, y el científico líder de este proyecto de cultivo de lechugas, dijo que cultivar alimentos en el espacio podría ser crucial para los astronautas en misiones de larga duración. Como por ejemplo la próxima misión que me parece que está en mente, que es la Artemisa 3, que está programada para aterrizar con humanos en el polo surlunar para allá para 2024. Y como bien se ha dicho, yo creo que eso lo tenemos todo muy claro, la comida espacial parece que últimamente ha mejorado mucho en los últimos años. Todo lo que se envía a la Estación Espacial Internacional tiene, hoy en día tienen como una especie de ranking, ¿no? Tienen que obtener un puntaje, ¿no? De 6 o más en una escala de sabor del 1 al 9, donde 1 sería, por ejemplo, decirlo de alguna manera, lo peor que hayamos comido en nuestra vida. Pues estas lechugas tienen una puntuación de 6. Pero aún así, los astronautas sí que es verdad que parece que pueden cansarse de comer siempre las mismas comidas empaquetadas al vacío, así que por esto es tan importante, además de los nutrientes y todo lo que trae, poder empezar a cultivar este tipo de cosas en las mismas naves. Como ya te he comentado, los astronautas cultivaron esta lechuga como parte del experimento del sistema de producción vegetal, que ellos comúnmente nombran como VEGI, el cual actúa como una especie de invernadero en microgravedad. La lechuga cultivada por los astronautas de la Estación Espacial Internacional es una forma de lechuga romana roja llamada Outreuthus y que puede tardar entre unos 33 y 56 días en crecer. Al analizar ellos mismos de cerca esta lechuga, los científicos descubrieron que obviamente era comparable a los cultivos de la Tierra con un valor nutricional similar y así como esas comunidades de microbios que portan. Además, como también te he comentado al principio, se sorprendieron gratamente al ver que ninguna de las bacterias que se encuentran típicamente en los cultivos cultivados en la Tierra se pueden encontrar en estos cultivos en el espacio. Según nos dijeron ellos mismos, fue muy difícil encontrar el equilibrio adecuado para cultivar una lechuga en el espacio, ya que parece ser que en microgravedad no hay ni una convección natural y el agua y el aire no se mezclan bien. Las raíces de las plantas necesitan agua y oxígeno y obtener los niveles correctos en el espacio es muy complicado. Y hacer esto en un enfoque sostenible y reutilizable con baja potencia, masa y volumen y mano de obra parece ser que todavía lo hace un poco más difícil. Sin embargo, el equipo lo logró y solo queda esperar a ver qué más se puede cultivar en el espacio. Ahora nos vas a hablar sobre el calentamiento global y al parecer ahora el sol ya no tiene ningún tipo de culpa. ¿Cómo es eso, Javier? Cuéntanos. Pues sí, mira, en una revista que se llama Scientific Reports, que pertenece a Nature, acaba hace poco de retirar un estudio cuyas conclusiones han generado una avalancha de críticas hacia la autora y hacia la propia publicación. El estudio lo que afirmaba era que el incremento de las temperaturas que experimentamos desde la revolución industrial no se debía a la acción del ser humano, sino a la acción del sol.
El estudio llevaba por título algo así como Oscilaciones de la línea base del campo magnético y radiación solar en una escala de milenios, y era dirigido por una matemática que se llamaba Valentina Zarkova, de la Universidad de Northumbria, en Reino Unido. En esencia, el estudio lo que aseguraba era que las fluctuaciones en la temperatura de la Tierra en los últimos siglos se debía a que a los cambios en la distancia entre el Sol y la Tierra, concretamente a los cambios de la estrella respecto a su baricentro. El baricentro es el centro de masa común alrededor del cual orbitan el resto de planetas. Se dice que los planetas orbitan alrededor del Sol por convención, pero la realidad es que el sistema solar, digamos, es un conjunto complejo de objetos con diferentes masas y que se mueven alrededor de una especie de punto de equilibrio. Por supuesto, el Sol tiene una masa tan enorme comparada con el resto de planetas que ese punto de equilibrio está muy próximo a la estrella, pero no sería exactamente su centro. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque el Sol no está quieto girando mientras que los demás planetas orbitan a su alrededor. La masa de los demás planetas de ese sistema complejo, en especial parece que Júpiter, también influye un poco en el Sol, y eso se traduce en que la estrella orbita imperceptiblemente alrededor de este baricentro solar. A ese ligero desplazamiento, los científicos lo han llamado movimiento solar inercial. Pues bien, según esta matemática, según Zarkova y todos sus colegas del estudio, el movimiento solar inercial era suficiente como para alejar y acercar la Tierra del Sol hasta 3 millones de kilómetros en un marco temporal de solo 100 años. Realmente, si lo pensamos bien, sonaría lógico, lo que pasa que hoy en día se sabe pues que no es cierto. Ya se han encargado además muchos otros científicos y han apresurado a señalar que la Tierra no permanece en la misma órbita cuando el Sol realiza estos movimientos, sino que se movería con él, lo que anula completamente esta hipótesis. En una nota de retractamiento que ha hecho pública la misma revista, Scientific Reports, la revista explica, y voy a citar textualmente: los análisis presentados en la sección titulada Efectos en una temperatura en los hemisferios terrestres se basan en el supuesto de que las órbitas de la Tierra y el Sol sobre el baricentro del sistema solar no están correlacionados porque la distancia de la Tierra del Sol cambia por una cantidad comparable a la distancia del baricentro al Sol. La revisión por pares posteriores a la publicación ha demostrado que esta suposición es inexacta porque los movimientos de la Tierra y el Sol se deben principalmente a Júpiter y a los otros planetas gigantes, que aceleran la Tierra y el Sol en casi la misma dirección, y por lo tanto generan movimientos correlacionados en la Tierra y el Sol. Los cálculos actuales de la efemérides muestran que la distancia Tierra-Sol varía a lo largo de algunos siglos en una escala de tiempo sustancialmente menor que la cantidad informada en este artículo. Y como resultado, los editores ya no tenemos confianza en las conclusiones presentadas. Zarkova, esta matemática, ha protestado, como no, la retirada de ese estudio, pero sí que es verdad que también se le ha ido a preguntar y se ha negado a dar más datos que avalen su hipótesis. Sí que es verdad que parece que lo de esta Zarkova viene un poquito de lejos, porque parece que en 2015 esta investigadora ya fue objeto de críticas por otro estudio en el que aseguraba que se avecinaba un super mínimo de actividad solar que activaría en la Tierra una pequeña era glacial y que esa glaciación iba a corregir la temperatura del calentamiento global. Los cálculos que empleaba también resultaron ser erróneos y parece que no acaba de dar esta matemática. Así que parece que las matemáticas, depende de quién las emplee, pues no siempre tienen la solución. Ahora, como en otras ocasiones has venido haciendo, Javier, vamos a actualizar un poquito más la información de aquella estrella que ya hablaste hace varios programas, que se llama Betelgeuse, y han salido nueva información. Cuéntanos, ¿cuál es esta nueva información que ha salido de esta estrella? Pues sí, recordando así un poco por encima y muy resumido aquella enigmática estrella, ¿no?, que era Betelgeuse, que lo que dijimos básicamente en el programa, en uno de esos programas anteriores, era que se oscurecía temporalmente en los últimos meses y los científicos se esperaban que pudiera explotar. Pues bien, parece ser que no sufre un proceso de desvanecimiento previo a que va a estallar, ¿no?, sino que ha quedado envuelta en una nube de polvo. Nuevos cálculos realizados por científicos de la Universidad de Washington y el Observatorio Lowell apoyan la teoría, esta última teoría, de que Betelgeuse, como muchas estrellas supergigantes rojas, son propensas a hacer, probablemente se han desprendido de algún material en sus capas externas.
Según ha dicho Emily Levesque, que es la profesora asociada de astronomía referente a este estudio, se ve que en todo este tiempo en supergigantes rojas, y parece ser que es una parte normal de su ciclo, que queden envueltas en polvo. Las supergigantes rojas ocasionalmente arrojan material de su superficie que se condensan alrededor de la estrella como polvo. A medida que se va enfriando y se va disipando, esos granos de polvo absorben parte de la luz que se dirige hacia nosotros y se bloquea a la vista. Aún así, hay que decir que los astrónomos esperan que Betelgeuse explote como una supernova que es, sí, pero va a explotar, pero en los próximos 100.000 años, cuando su núcleo acabe de colapsar. Así que la atenuación de la estrella que comenzó en octubre no fue necesariamente un signo de una supernova inminente a punto de explotar, según nos dijo un astrónomo del Observatorio Lowell, Philip Massey. Una teoría era que el polvo recién formado estaba absorbiendo algo de la luz de Betelgeuse. Otra postulaba que unas enormes células de convección dentro de Betelgeuse habían atraído material caliente hacia su superficie, donde se había enfriado antes de caer nuevamente en el interior. Hay que pensar que medir la temperatura de una estrella no es una tarea fácil. Los científicos, digamos, por explicarlo de una manera fácil, no se puede apuntar un termómetro en una estrella y automáticamente tenemos la lectura de la temperatura, ¿no? Lo que tienen que hacer es observar el espectro de luz que emana una estrella y así los astrónomos pueden calcular su temperatura. La luz de las estrellas brillantes es a menudo, como ya también he comentado alguna vez, demasiado fuerte para obtener un espectro detallado, pero Massey, este científico, empleó un filtro que efectivamente amortiguaba esa señal para poder extraer el espectro de esa luz y una firma un poco particular. La absorbencia es la manera de absorber la luz por las moléculas del óxido de titanio. Parece ser que el óxido de titanio puede formarse y acumularse en las capas superiores de estrellas grandes y relativamente frías como Betelgeuse, según nos dijo Levesque. Han observado, por ejemplo, cientos de longitudes de onda de luz que deja como una especie de bolas que son las reveladoras en el espectro supergigantes rojas que los científicos pueden usar para determinar la temperatura de la superficie de la estrella. Según los últimos cálculos que han tenido, la temperatura promedio de la superficie de Betelgeuse el 14 de febrero fue aproximadamente de unos 3.325 grados Celsius. Y eso sería alrededor de unos entre 50 y 100 grados Celsius más fría que la temperatura que el equipo había calculado como la temperatura de la superficie en 2004, años antes de que comenzara a apagarse, por llamarlo de alguna manera. Estos hallazgos lo que ponen en duda es que Betelgeuse se esté atenuando, ¿no? Esté perdiendo ese brillo porque una de las células de convección masiva de la estrella habría traído gas caliente desde el interior a la superficie donde se habría enfriado. Muchas estrellas tienen estas células, incluido nuestro propio Sol, ¿no? Que para que nos hagamos una idea sería como si fuera una especie de una olla de agua hirviendo, ¿no? Esas burbujas que vemos en la parte de arriba, mientras que en la parte de dentro no las hay. Pues mientras que estas células de convección en nuestro Sol son numerosas y relativamente pequeñas, aproximadamente, y cuando digo pequeñas es para que nos hagamos una idea, aproximadamente del tamaño de Texas o de México, pues las supergigantes rojas como Betelgeuse serían incluso muchísimo más grandes, más frías y tendrían una gravedad mucho más débil. Así que por eso solo tendrían 3 o 4 células de este tipo que se extienden sobre una gran parte de superficie. Si una de estas células masivas hubiera subido a la superficie de Betelgeuse, se habría registrado una disminución de temperatura sustancialmente mayor entre los años que comprenden 2004 y 2020, que es la duración de este estudio. Los astrónomos han observado nubes de polvo alrededor de otras supergigantes rojas y además estas observaciones adicionales pueden revelar un desorden similar alrededor de esta estrella de la que estamos hablando, de Betelgeuse. En las últimas semanas, Betelgeuse parece que ha comenzado a brillar nuevamente, aunque sí que es verdad que no del todo llegando a su máximo exponente. Incluso si esta reciente atenuación no ha sido una indicación de que la estrella pronto va a explotar, como ya te he comentado, estos dos científicos, Levesque y Massey, piensan, y yo también, que esa no es una razón para dejar de mirar a ver qué más le ocurre a esta estrella. Ahora toca hablar otra vez del COVID-19, que es un tema que creo que tardará mucho tiempo en pasar de moda, desde luego. Por desgracia, claro. Ahora nos vas a hablar, Javier, de unos libros que, por lo visto, predijeron el COVID-19. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, desgraciadamente, y como bien sabemos, Víctor, esta crisis del COVID-19 que hoy en día atravesamos, ¿no? Y que ha provocado el cierre prácticamente de todo, ¿no? Giras musicales, deportes, estrenos de series, de películas, museos. Pero, por ejemplo, te tengo que decir que ha tenido cierto efecto positivo, por ejemplo, al aumentar cierto interés en algunos libros, por ejemplo, como La peste de Albert Camus, o incluso películas como Contagio de Stephen Soderbergh. Hoy en día parece ser que buscar y leer ficción que relacione el COVID con otras pandemias como la peste o el ébola se ha convertido en una práctica habitual. En Francia, por ejemplo, se han vendido en los dos primeros meses del año 8.899 ejemplares de El libro de la peste, cuando en todo el año pasado la cifra total fue de 22.400. Esto lo he sacado de un portal de estadísticas de ventas de libros que se llama Edistat. En Italia, por ejemplo, la venta de este libro se sitúa en el ranking de los 10 libros más vendidos en lo que llevamos de año. También hay otras obras literarias, ¿no? Como Némesis, de Philip Roth, Apocalipsis, de Stephen King, o Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, que también han despertado cierto interés por conocer otras pandemias vividas a lo largo de la historia, tanto sean reales o sean inventadas. Pues en ese sentido, y como parece que ha quedado claro, y ya a lo largo de la historia se ha demostrado que el miedo vende, tampoco debemos dejar de lado las predicciones que corren como la pólvora por todas las redes sociales, que ya hay, vamos, son incontables. Pues bien, la más sorprendente similitud, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que se recoge en la novela, es una novela de Dean Koontz que se llama Los ojos de la oscuridad. Fue publicada en 1981 y sí que es verdad que se volvió a reimprimir en 1989. Pues bien, alrededor del capítulo 39 se habla de una enfermedad llamada Wuhan 400, aunque realmente en el libro era un arma biológica, ¿no?, que brota de esta ciudad de China, y que hoy en día la página del libro donde se describen las consecuencias del virus es viral, nunca mejor dicho. No voy a desgranar mucho más, porque si la gente quiere leerlo o quiere que le eche un vistazo. También se han hecho virales cosas como tan inocentes, ¿no?, como la imagen de un cómic de Asterix en Italia, que fue publicado en 2017, donde alguien llamado coronavirus participa en una carrera de cuadrigas. Sí que es verdad que ahí solamente se puede, digamos que solamente podemos rescatar como coincidencia, ¿no?, que sea en Italia y que alguien que participa en esta carrera de cuadrigas se llame coronavirus. Por lo demás, no hay nada más, pero también, al tener esos dos nombres, se ha vuelto viral. Y por último, y sin ánimo de ser catastrofista, voy a decir que hay que recordar, por ejemplo, que la escritora Sylvia Brown hablaba en su libro que se llama Fin de los días, predicciones y profecías sobre el fin del mundo, que fue escrito en el año 2008, habla de una enfermedad respiratoria que estallaría por todo el planeta en el año 2020 y no desaparecería, atención Víctor, hasta pasados 10 años. Espero que la profecía no la se cumpla, la profecía de esta Sylvia Brown, pero ya vemos, y todos los libros que me he saltado, ¿eh?, pero ya vemos que siempre se pueden buscar similitudes. Y la verdad es que muchas veces es digno de admirar, sobre todo que la culpa, como he dicho al principio del enunciado, cuando me has comentado qué noticias iba a hablar, estos ojos de la oscuridad, en la cual me enseñaste alguna fotografía del libro, me llevaron a escudriñar un poco a ver lo que encontraba, y hay bastantes más. Y bueno, cada uno que... Sabes que estas cosas me gusta cogerlas con pinzas, como cuando hablo de profecías de Nostradamus y todo este tipo de cosas, pero bueno, ahí está, oye. Es información, ya te digo, tanto sean reales o sean inventadas, sean ciencia ficción, y oye, son interesantes, ¿por qué no? Espero que este sea lo cierto y que esa profecía jamás llegue a cumplirse sobre el COVID-19. Que lo volvamos a mentar aquí, vale, pero que ya pierda toda esa importancia que está cogiendo últimamente. Y bueno, pues vamos ya con la última noticia, que es sobre una panorámica que han sacado de Marte con una resolución increíble. Cuéntanos, Javier. Pues sí, hay que decir que todos son para que tú veas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la Tierra el año pasado ya se celebraba ese Día de Acción de Gracias, el rover Curiosity se tomó una pausa en su trabajo, por llamarlo de alguna manera, y aprovechó para echar un vistazo alrededor de todo lo que tenía. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado es la panorámica más detallada de la historia de la superficie de Marte que se había grabado jamás. 1.000 fotografías y 1.800 millones de píxeles. El Curiosity dedicó un total de 6 horas y media a este trabajo,
repartidas a lo largo de 4 días para poder trabajar durante las horas con más luz de los días marcianos. La panorámica de 360 grados se tomó en la región conocida como Glen Torridon, que es una planicie arcillosa que antaño fue la cuenca de un lago donde los científicos están usando el rover para indagar en el clima del planeta. Entre lo que ha tardado el Curiosity en enviar todos estos datos a la Tierra y lo que ha tardado la NASA en procesarlo, ha pasado unos cuantos meses. Sí que es verdad que la agencia acaba de publicar esta panorámica en el canal del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Las imágenes son tan detalladas, Víctor, que hasta permiten hacer zoom y se hace incluso difícil asumir que lo que estamos viendo es la superficie de un planeta a millones de kilómetros y no es algún desierto terrestre que pudiera parecer. Y si no sabes lo que estás viendo, podrías caer perfectamente en creer que estás viendo, ya te digo, un desierto de cualquier parte del mundo. Hay un vídeo en el que se ve esa panorámica extraña, porque es un poco extraña, que la gente puede buscar en YouTube. Y ya te digo, me ha llamado mucho la atención. Además, es la verdad es que la foto es impresionante y si te pones a ver lo que es el vídeo y lo puedes ver en una pantalla de alta definición, en 4K, por llamarlo hoy en día, la verdad es que es un espectáculo y animo a todos nuestros oyentes que le echen un vistazo. Desde luego no tiene ningún tipo de desperdicio esta panorámica de Marte porque no carece de ningún tipo de detalle. Va al máximo. Javier, me imagino que seguirás encontrando más información sobre el COVID-19, ¿no? ¿O esta ya fue la última que viste, la que yo te mandé? No, sabes que voy al día. Todos los días me saltan alrededor de unas 25 o 30 alarmas en correos electrónicos que tienen que ver con el COVID y sigo recopilando información y todo lo que encuentre que pueda ser relevante o interesante, sabes que te lo voy a contar. Muy bien, bueno, pues manténnos informados, por favor, Javier. Y nada, poco más. Nos vemos en el próximo programa. Claro que sí, Víctor. Aquí espero estar la próxima semana. Venga, un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo, amigo.